¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en Pokémon Plata Soul Silver y bueno, en el capítulo anterior se nos murieron dos Pokémon, lo cual me jode un montón. Pero bueno, no pasa nada. Ahora en esta nueva ruta, como veis es nueva ruta, que no estoy mintiendo, pueden aparecer un Pokémon que la apoya, un Pidgey o puede aparecer un Weedle de mierda. Así que vamos a ver qué nos toca. He comprado Pokéballs porque no nos quedaban y he leveleado a este chavaldín a nivel 13 y he aprendido Mordisco, lo cual es la polla. ¿Quiere jugar con Blasco? Pues no es hora de juegos, ¿vale, Tete? Esto es serio. Venga, va, por favor un Pidgey, por favor un Pidgey, por favor un Pidgey. ¡Toma! ¡Toma! Puede tocarnos un Weedle de mierda y nos toca un Pidgey, ¡de puta madre! ¡Madre mía! Vale, de un ataque matamos a este Pidgey, obviamente. A menos que haga... No, es que de un ataque le reventamos la cabeza. Así que bueno, he comprado esta Honor Ball. Que no, bueno, nos han dado la Honor Ball al comprar las Pokéballs. Pero bueno, venga. Vamos, venga, captúrate. Uno, dos, tres. ¡Oh, madre mía! Con una Honor Ball, ¿eh? Es que yo soy un exquisito. Vamos, de mucho cuidado. Venga, va. Pidgey está tapado. Venga, va, vamos a ver qué nombre toca ahora. A ver, voy a coger el móvil, que aquí tengo apuntadas las mierdas estas. Pidgey, Pokémon, es tipo... No sé, vale, tampoco vamos a decir todo eso. Quiero ponerle un mote. Y... bueno, chicos, le pongo el mote y volvemos. Chicos, estos son los nombres pendientes que tengo. A ver, tengo el nombre de Bloody Chaom, el nombre de Hoslol y el nombre de Molt. Y para Pokémon Mystical tengo el nombre de Carapan, el de Disc y el de Tote. Bueno, chicos, si queréis que le ponga algún nombre al Pokémon que capture... Pues esta es vuestra serie porque, como es un Nuzlocke, pues se me va a morir un montón de veces este Pokémon y obviamente voy a poner casi todos los nombres. Así que bueno. Vale, Bloody Chaom. Vaya nombrecito, venga. Lo digo porque es largo, ¿eh? El nombre la verdad mola. Con dos D, Bloody. Aquí, espacio. No cabe Chaom, así que le voy a poner solo Bloody. Vale, Bloody, vale, mola el nombre, venga va. Vamos a continuar la aventura. Y a ver, espero que no se nos muera el Pidgey, por favor. El Pidgey ahora es nuestra última esperanza. Como en Star Wars, sí, la última esperanza. Qué chiste más malo, por Dios. Venga, adelante todo, dale. Venga, vamos a hacer la táctica del Magikarp. Que en el capítulo anterior como que no nos funcionó muy bien. Y chicos, recordad que después de este vídeo toca Pokémon Mystical Version, que llevo mucho tiempo sin grabar esa serie. Y la verdad tengo muchísimas ganas de grabar esa serie, así que bueno. Venga, vamos a cambiar a Pidgey, a Bloody, mover y ya está. ¿Bloody es nombre de tío o de tía? La verdad no me acuerdo si era... ¡Oh! Parece Shiny desde aquí, me ha asustado y todo, madre mía. Sí, desde aquí lo vemos y parece hasta Shiny. Bueno, vamos a sacar en el primer combate a este chavalín. Y madre mía, nos podría haber tocado también un Bellsprout. Bueno, en la torre Bellsprout hay posibilidades de que te toque un Bellsprout. Pero también hay posibilidades de que te toque un Gastly. O Rattata, aunque lo más probable es que no nos toque un Rattata. Vale, la cueva oscura. ¡Oh! ¿Qué pasa, Pidgey? Picotea junto a tus pies. Y yo, que me están picoteando los pies. Y yo. Venga, Blast concretado, poción. Vale, vamos a entrar en la cueva oscura, que aquí tocan Yodus. Y vamos a reestructurar un poquito lo que viene siendo nuestro equipo. Venga, va. Cueva oscura, donde habitan los hipnos. Y yo, what the fuck, pero... Aquí hay un bugueo muy extraño, que hay como un círculo. Vale, un Yodu, bien, toma, el primer Pokémon. Lo podría haber tocado, no mierda. Un Subat o algo así, pero toma, un Yodu. Vale, Yodu nos va a ser muy útil. Vale, no creo que de un placaje matamos a este Yodu, la verdad. No lo creo, ¿no? Vale, no lo creo. Placaje que no revienta, Vale, no. De otra vez que es imposible que nos mate. Y si nos hace un crítico no moriríamos. Así que venga, Pokéballs. Y vamos a usarla. ¡Vamos, Pokéball! Venga, va. Espero que no se nos buguee hoy como el capítulo anterior, Espero eso, la verdad. Uno, dos, tres. Madre mía, la primera los capturo. Si es que Blasco eres el puto amo, o sea. Bueno, tampoco es para tanto, chicos. Tampoco. Que. Ni como hubiera encontrado un Shiny, por Dios. Venga, va. Vamos a ver qué nombre toca ahora. Ahora toca. Móvil, enciéndete. Así, chicos, tengo que ponerle el nombre y ponerlo en el layout. Así que un pequeño corte y volvemos. Bueno, chicos, ya les he puesto en el layout. Y bueno, Hoslol y ya está. ¿Por qué todos los Pokémon que estoy capturando son hembras? No lo sé, la verdad. La verdad no. ¡Machista, Blasco! No. En verdad me la suda, joder. Se lo digo en mucha casualidad. Soy Skellion ahora.
No, chico. Hoy he caminado mucho buscando Pokémon, me duelen los pies y tengo sueño. Puto Snorlax versión hombre. Vale, venga. Un Bonguri, vale, con Bonguri negro, como los Bonguri que se hacían Pokémon, o sea, la verdad no me acuerdo, la verdad. No sé, un Bonguri Niga, vale, un Bonguri Niga, puta madre. Vamos ya para el gimnasio y para allá mirar el Bonguri, Blasco. Joder, venga. Aquí. Para encontrar los Pokémon. Vale, bien, tenemos otra Pokémon. Ahora tenemos 11 otra vez. Bueno, 11. Ahora tendríamos 9. Madre mía, Blasco, ¿sabes contar? Pues claro. Venga, va, cazabichos. Madre mía, ¿cuántos Pokémon tiene este cazabichos? Vale, un Caterpie nivel 2. No nos hará nada, obviamente. Ahora no nos mata de un golpe, no creo, la verdad. Venga, Bloody. Placaje y madre mía, ¿cuánto le quitamos? Disparo de mora, ¿lo veis? Es que Caterpie, lo siento. Tú y Metapod. No soy nadie en este mundo, lo siento. A ver, puede que sea un poco cruel, pero es que como que soy un Pokémon un poco mierda, ¿no? Es que hay que decirlo todo, es verdad. Me dirás que no, ¿no? Es que si te está matando un Bloody, que es nivel 4 y es un poco mierda también, imagínate. Venga, vaya, Bloody, usa placaje. Así, chicos, después de dos vídeos haré el directo de Pokémon Showdown, yo lucharé contra vosotros. Bueno, Pandora Showdown. Y no solo eso. También mañana haré el unboxing de Navidad, en el cual enseñaré todo lo que me han regalado por Navidad. Será de estos típicos vlogs que suelo hacer. Y las nuevas cosas que me habrán dado para Reyes. O sea, son la puta polla. Y yo creo que de aquí a marzo va a haber unos cambios grandísimos en el canal, la verdad. Y no nos vamos a centrar solo en Pokémon, la verdad. No es que vaya a desaparecer Pokémon, pero no nos vamos a centrar solo en Pokémon. O sea, el canal va a pegar un giro inesperado. Capturadora, nuevo juego. No quiero decir nada, pero madre mía. Venga, va, Bloody, que hace bicho, un Wither. Madre mía, es que este entrenador nos viene de puta madre para el pelear, chicos. Vale, espero llegar bien al gimnasio. Vale, ataque arena no sirve de nada, la verdad. Bueno, un Wither. Vale, le quitamos más que al otro, de puta madre. Picotazo, ven, cuidado, no lo envenenes, por favor. No quiero ir al centro Pokémon. No lo envenena, es que madre mía, la suerte que tengo en este Dual Lock es la polla, que sí, chicos, es que madre mía. Venga, va, placaje, disparo de mora. Joder, es que el caso es que sea más rápido, ¿no? O es que disparo de mora me baja la velocidad, creo que sí me la baja, ¿no? Velocidad, sí, me la bajaba. Venga, va, placaje y muerto este Weedle. Joder, venga, Bloody, tío. Joder, tío, Bloody, ¿por qué me haces esto? Venga, va, sube nivel 6. No, casi, joder. Vale, nos quita mucho veneno. Esto es un gran problema. Creo que le voy a poner la poción. Y no voy a sacar a Bloody más para que... Bueno, no, sí, el veneno le seguía afectando. Vale, cuidado que aquí no puede morir Bloody. A ver, Blasco, piensa. ¿Qué puedes hacer? A ver, poción. Vale, una poción. Y irá aguantando más o menos, ¿no? Y vamos a ir mirando cuánta vida le queda. Es que tengo miedo, chicos. O sea, como se me muera Caterpie, como digo. Estás loco, Blasco. Como se me muera Bloody, me pongo un tiro, porque es que la acabo de capturar. ¿Cuánto le...? Joder. Aplacaje del próximo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Por favor. Por favor, dime que sube de nivel. Y no, por favor, no te mates. No, Bloody. No, Bloody, por favor. Por favor. Un PS, quédate un PS, por Dios. Por Dios. ¿El veneno no le resta? A ver, ¿le resta o no le resta? Vale, no te muevas, Blasco. No te muevas, vale, que sí. Habla con este chaval, pero no te muevas. Madre mía, ¿me das tu número de teléfono? No quiero tu número, cabrón, que me matas el Pokémon, cabrón. Venga. Con tranquilidad. A ver, poción, vale, tengo 8. Menos mal, como no hubiera tenido, hubiera sido un fail muy grande. Venga, Bloody. Vale. Puta madre. Vale. Vale, que sí, que encuentras vallas. Que no quiero, que no te voy a dar mi teléfono, puto gay. Otro gay, tío, es que me... Están por todas partes, tío, cada vez la población se llena de más. Joder, venga. Uf, habéis visto el veneno, ¿no? El veneno nos está jodiendo el piti. Vale, un Weedle. No sé si matarlo, pero es que la tentación de subir de nivel es muy grande, vale. No creo que no lo mate, la verdad, hasta llegar a la ciudad. Aunque creo que el centro Pokémon en la ciudad estaba bastante lejos, un poquito y... Vale, disparo de mora. Vale, yo solo quiero que mi Pidgey sobreviva. A mí los demás Pokémon me importan. Bueno, Yodu, bueno, todo él tiene que sobrevivir por cojones. Pero es que Yodu tampoco quiero que se muera, la verdad. Venga, picotazo, ven. Venga, va, chicos, quiero luchar en el gimnasio en paz. Joder, no con esa maldita tensión.
Vale, vamos, fijo que subimos de nivel si matamos a este Weedle. Joder, picotazo, ven, es que me lo quieren envenenar más, madre mía, es que Weedle. ¿Tienes algún problema o algo? Adiós, Weedle. Venga, va. Dime que sube de nivel. 29 puntos de experiencia. No sube, no. No sube, lo sabía. Vale, venga, va. ¡Pa'lante, pa'lante, no mueras! Vale. Me cago en la puta. ¡Joder! Vale. Pidgey nivel 4. Adelante, Bloody. Vale, aquí obviamente creo que nos lo mata. Así que vamos a usar poción. Poción. Y ya está, poción. Ah, te van por culo. Yo no quiero que me lo mate. Vale. Y hablando del unboxing, os voy a enseñar en el unboxing de mañana. Voy a enseñar. Bueno, mañana. Si mañana. No, mañana no lo haré. El siguiente. O sea, en el unboxing os voy a enseñar todos los juegos que me han dado. Y vais a escoger vosotros en los comentarios. En una. ¿Qué juego queréis que suba? Ya, yo hay uno que voy a subir de todas maneras. Que va a ser en plan. Casi diario. Va a ser como los típicos que suben Call of Duty. Pero no es Call of Duty, es Star Wars Battlefront. Ese lo voy a subir yo porque es que. A mí, yo soy un puto flipado de Star Wars. Soy un maldito freak de Star Wars, hay que decirlo todo. Y yo ese juego lo tengo que subir por huevos. Vale, cuidado que nos matan a Bloody. Vale, 9 PS, vale. 9, 6, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 9, 6, 8, 8. Joder, no sé contar, me cago en la puta. A ver, vamos, que sabe los PS que me quitaba. Vale, nivel 8. Vale, y vamos subiendo de nivel, eso es bueno, venga. Vale, no. Quieto parado, quieto parado. Poción. Usar en Bloody. Y ya está. Ya está sin problema, joder. Vale, este lucha. He encontrado un Pokémon en la cueva oscura. Mira, que te viole en la cueva oscura, joder. O sea, he malgastado tiempo. A ver cómo está Bloody. Poción. Usar. Puedes saltar esta parte, Ni un puto PS quiero que se. Vale, he malgastado una poción tontamente, ¿no? Sí, la he gastado. Vale. No me jodas. No me joda. ¡Se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado, chao! Se me ha bugueado. ¡De puta madre, ¿no? Bueno, chicos, ya he vuelto. Intentaré solucionar ese bug en los próximos capítulos. No sé si le pediré ayuda a algún youtuber o algo, no sé. Pero voy a intentar solucionarlo. Vale, esto es lo que no debería haber salido. ¿Qué es esto aquí, Blasco? ¡Qué velocidad! ¿Cuánto me has adelantado? Te mereces un buen regalo, toma. Vale, hemos tenido la cámara lucha, vale, no nos sirve de nada, obviamente, porque estamos en el emulador, pero bueno. La cámara lucha registra que sí. Bueno, tengo que ir tirando ya, esta vez no me adelantarás. ¡Vamos, Maril! Vale, solo era para darnos la cámara lucha, ¿no? Venga, va. Vale, creo que ahora no podemos luchar en No, ahora no podíamos luchar en el primer gimnasio. Teníamos que ir a la torre, pero lo sé porque me lo ha dicho Dizjabo y he visto su capítulo, así que... No es porque yo me acuerde mucho de este juego, porque este juego lo jugué años atrás, pero años además. Venga, va, la torre Bellsprout. Chicos, recordad que aquí podemos capturar Pokémon, O sea, por favor, que me tengo un buen Pokémon. Venga, vamos, 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 vamos. Pues es arriba, bueno, será arriba. Venga, va. Creo que aquí luchamos contra nuestro rival otra vez, así que ojo. Venga, va. Ningún Pokémon. Vale, ahora, venga. Por favor, venga. Por favor, Dios mío, que me toque un buen. Toma, un Rattata, puta madre. Un ratilla. Venga, va. Bloody. Joder, me acabo de dar cuenta, he escrito Bloody al revés, ¿vale? Es que como los he tenido que capturar desde el principio, tanto a Bloody como a Hoslol, pues... porque el buqueo que no guardé y... de puta madre, ¿no? Por eso ahora sí me escribo Bloody mal escrito. Bueno, vamos a ir con Pokéballs. A ver si... yo, por favor, captúrate la primera como los otros. Uno. Dos. Lo sabía, tío, lo sabía. Vale, maldito Rattata. Venga, va, usa el látigo. Vale, chicos. Vamos a tener que usar el ritual del niño ratilla otra vez. Vale. Usa ataque rápido. Cuidado, cuidado, que este nos puede quitar bastante. Venga, va. Placaje. No le mate, no le mate, no le mate, no le. Uy. Venga, va. Vamos a ir ya con Pokéball. Por favor, captúrate, maldito Rattata. Y no me mates a nuestro Bloody. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Capturado. Madre mía. Bueno, voy a ir viendo qué nombre le toca ahora. A ver. Recordad, si puedo poner vuestro nombre al siguiente Pokémon que capture, si lo ponéis en los comentarios. Sí, quiero ponerle un mote. Y el mote que toca ahora es Molt. Venga, va, Molt, te llevas un Rattata. Vale, venga, va. Molt. Para un gimnasio nos viene de puta madre este Rattata para el gimnasio de tipo fantasma. Así que de puta madre, venga, va. Vale, creo que... no sé si le voy a dar a Bloody...
Bueno, sería buena idea levelear a Molt, la verdad. Porque Molt... No sé, yo como está a nivel 2 me da mucha pereza levelearlo en este capítulo. Así que venga, vamos a hacer poción y vamos a ir tirando de ese chaval. Y a ver si no se nos muere, que yo me conozco. Así que bueno, continuemos. Vale, ahora, puedo moverme. Vale, primer combate. ¡Oh, qué guay el rato atrás! Por mucho que luchemos, la torre seguirá en pie. Obviamente. O sea, que si meto yo aquí un Wildlord y lucho contra tu Rattata, yo creo que la torre seguirá en pie, ¿no? Vale, vale. Venga, va. Velocity nivel 3 y yo nivel 4. Vale, placaje, ataque rápido. Madre mía, nos ha tocado un buen ataque. O tampoco fue tanto, Blasco. Ni que nos hubiera tocado con mordisco, joder. Vale, látigo sepa cuánto nos quita. Vale, nos quita poquillo. Ataque rápido. Si nos hiciera un crítico, uy, nos quitaría bastante, la verdad. Pero bueno, nosotros somos más rápidos. Por ataque rápido, obviamente. Vale, látigo sepa. Vale, vamos a tener que usar la poción en el siguiente turno. Lo cual creo que es un problema porque no sé qué Pokémon le va a tocar ahora. A ver, venga, por favor, que no sea un Pokémon bueno. Venga, sube de nivel, sube. Joder, casi, tío. ¿Qué coraje me da? Vale, otro Bellsprout. Oh, torre Bellsprout. Normal que tengan Bellsprout, Blasco. Venga, va. Vale, no creo que de otra edad que nos mate. Pero no me la quiero jugar y ataco sin querer. Madre mía, es que soy el puto amo. Venga, va. Le quitamos látigo sepa. No nos mates, no le mates. ¿No mates a Molt? Vale, no nos lo ha matado. Vale, poción a tope. Es que me he confundido, he pulsado otra tecla y creía que ya iba a morir. Venga, va, poción. Vale. Al siguiente suba a nivel 5 y vale. Yo quiero levelearle ya porque es que... Quiero que para el gimnasio estén bien. Creo que el Pokémon con máximo nivel del gimnasio es nivel 13. Por eso he peleado tanto a Totodile. Y madre mía lo que nos ha quitado con ese último látigo cepa. Madre mía. Nos lo mata. Madre mía. Uf, cuidado, cuidado. Vale, ataque rápido y muerto. Menos mal, porque es que al siguiente turno a lo mejor si nos hace un crítico moremos, Venga, va. Se debilitó y Molt gana. Vale, bien de puta madre. Subimos a nivel 5. Vale, lo que quiero es que aprenda mordisco o algún ataque guay que tenga Rattata. Vale, madre mía, otra niña ratilla. Vale, si quiero seguir luchando. Vale, otro Bellsprout. Madre mía, es que solo tienen Bellsprout, joder, pues. A ver, sé que se llama Torre Bellsprout, pero podéis cambiar, ¿no? Por Dios, venga. Otro objeto y poción, venga. Así sucesivamente. Vale, Molt. Creo que con este combate va a subir a nivel 6. Creo. Ojalá, la verdad. Vale, látigo sepa, no nos quiten mucho. Nivel 3, ¿no? Vale, no nos quitan mucho, de puta madre. Ataque rápido. Venga, va. Bellsprout. Vale, le quitamos un montón, madre mía. Bueno, normal, es que Bellsprout nivel 3 tampoco es que sea un gran problema para nuestro equipo, la verdad. Hay que decirlo todo, vale, ataque rápido. Y adiós, Bellsprout. De puta madre. Vale, ahora sube de nivel. Vale, 54 puntos, tiene que subir por huevo. Vale, sube de nivel. Vale, aprende mordisco. Quiero que aprenda mordisco, que es un muy buen ataque. Venga, va. Luché con fuerza, pero soy muy débil. Vale, bien. Vamos a hacer pociones a tope. Vale, debería haber comprado más pociones. Si queréis algún corte, sí, yo creo que es mejor que haga un corte y compre pociones porque es que no quiero morir. Ah, no, espera. Ah, vale, vale. Me acabo de dar cuenta de un fail que casi cometo. Iba a comprar pociones y no, en un Nuzlocke no se pueden comprar pociones. Solo se pueden comprar Pokéballs. Venga, va. Vale, antiparálisis. Madre mía, casi la cago, chaval. Casi la cago. Pero cagarle un montón, Vale, guardar. Vamos a guardar la partida. Porque ya sabéis que se nos buguea cada 2x3. Y no quiero que nos pase otra vez. Más guardando. Vale, creo que... No, es que tengo miedo de intentar arreglar el bug y que se me borre el juego alguna tontería. Así que yo creo que es mejor que sigamos vivando con ese bug y sin problema alguno. Yo, si tengo que repetir la historia del principio, no pasa nada. Montamos guardia en esta torre, así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon, porque no quiero terminar la serie por algún bug de mierda, ¿sabes? Esta serie va a durar un montón, al menos eso espero. Porque con los noobs que soy, ir a veros mi Nuzlocke anterior, el de Pokémon Platino, y vais a flipar, o sea, aguanté muy poco. Y espero que espero aguantar más en este. Ahora tengo más experiencia desde la última vez que luché en un Nuzlocke. Y madre mía, nos ha quitado un montón, ese látigo sepa. Ataque rápido y a tomar por culo, pero bueno, va, Molt. 54 puntos, madre mía, no sube de nivel, ¿no? No sube, no sube. Vale, Bellsprout, otro, madre mía, es que solo tienen Bellsprout, Cuando luchemos contra nuestro rival me va a dar un poco de mal rollo. Porque es que ese tío va a tener Pokémon buenísimos, os lo digo yo ya. Venga, ataque rápido. Vale, mi siguiente Nuzlocke yo creo que será un Random Lock. Porque
Me muerde ganas de hacer un random lock, la verdad. Venga, rap, ataque rápido. De todas maneras, si hubiera atacado Bells, pero otros si hubiéramos fallado. No nos, aunque nos hubiera hecho un crítico, no nos hubiéramos quitado toda la vida, porque nos quedaban bastante poco. Venga, va, Bells, pero vale. Esto ya es un problema. Ahora sí que debemos usar pociones. Y tenemos muy pocas pociones, la verdad. Más que un antiparali, ojalá nos hubiera tocado una poción. Porque madre mía, venga, ataca rápido. Dime que le hace mucho daño y lo mata. No, ni un crítico. Mol, tú no eres como los otros, que PG y Totodile nos hacen un montón de críticos. Venga, va, ataca rápido. Vamos, muere Bells, pero ya de una vez. Vale, sube a nivel 7. Vale, ya está igualado con el Pidgey. Deberíamos levelear a Judu para que esté a un nivel decente. Yo creo que a ese levelearé fuera de cámara porque está a nivel 2 y seguramente nos lo mate si le intento levelear ahora mismo. Venga, más. Hemos ganado al pensador Brandon. Gracias. ¿Por qué nos dice gracias si le hemos ganado? Bueno, da igual. Vamos a... Ratata, ¿estás bien? Joder, que no quiero hablar con usted, joder. Deberíamos estar agradecidos. Vale. Ratata. ¿Qué le pasa a mi rata? Tiene epilepsia. Tiene epilepsia mi rata. Molt baila siguiendo el movimiento de la columna. Madre mía. Vamos a usar poción. Que está un poco tontete, la verdad. Vale, ya no tenemos más pociones y esto es un problema. Venga, va. La verdad no sé si continuar con todo ahí. No, no. Vamos a seguir. Vamos a seguir hasta arriba de la torre. ¡Oh! Objeto. ¿Poción? Precisión X. Madre ya, mierda. En serio. Vale, precisión X, madre mía. De puta madre. Venga, va. Madre mía, se había parado un momento y creía que se me había bugueado, la verdad. Eso me habría jodido bastante. Bueno, guardamos después de ese combate, ¿no? Sí, así que de puta madre. Vale, pensador Octavio. Vale, otro Bells. Vale, este solo tendrá Bells, bro. No, algún control Rattata, la verdad. No sé si tienen Rattata, la verdad. Si me sacaran un Rattata, a lo mejor moríamos, ¿eh? O nos iba a dar problemas, nos iba a dejar a muy mal PS. Vale, látigo sepa. Vale, madre mía, un golpe crítico. En serio. Vale, joder. Es que tengo una suerte. Tengo una maldita suerte que es que, madre mía. Venga, va, 54 de experiencia. Vale, al menos sube a nivel 8. Vale, creo que si un Bell Pro nos hace un ataque, no creo que nos mate. Aunque nos haga un crítico, se quedaría en rojo. Así que bueno, vamos a seguir luchando. Vale, y así si tenemos que cambiar al menos. Vale, no, no, al siguiente ataque muere el Bells Pro. Vale, lo ves, no nos mata. Así que de puta madre. ¿Sube de nivel? No creo que suba de nivel. Se va a quedar casi, lo cual me da mucho coraje. Es que encima me da coraje que se queden ahí, justo antes de subir de nivel. No, lo odio, la verdad. Es una de las cosas que odio de Pokémon. Ok, nunca me han gustado. Vale, venga. Vale, Bells Pro. Vale, voy a confiar en mi suerte y voy a confiar en que no me va a hacer ningún crítico. Venga, va. Ataque rápido. Y madre mía, vale. Látigo sepa, no nos mate. Vale, bien, no nos mata. Y Bellsprout, ahora estás muerto. Vale, de puta madre, ¿eh? Madre mía, es que Blasco, estás ahora súper concentrado, ¿eh? Comparado con el capítulo anterior, madre mía. Vale, nivel 8. Vale, bien, de puta madre. Tito ti, tito ti, tito ti, tito ti. Vale, venga, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a nuestro Bloody. Aunque estamos un poco mal de vida, ¿eh? Vamos a cambiar a Bloody, pero si vemos que tenemos problemas... ¡Oh, una estatua de Bells, pero qué guay! Pues yo creo que cambiaríamos a Totodile. Vale, venga. Vale, un Pokémon salvaje. Joder, que tiene huevos. Otro Rattata. Vale, no vamos a luchar contra él. Lo que nos faltaba, perder más PS, la verdad. Así que vamos a huir. Y escape sin problemas. Vale, por favor, dime que es una poción. Vale, poción de puta madre. Vale, ahora tenemos que decir, ¿la usamos con nuestro Rattata o con nuestro Pidgey? Vale, no sé qué Pokémon tiene el chaval este, pero con Molt, que está a muy mal de vida. Y bueno, vamos a ir sacando a Pidgey, así para que así se iguale y vaya a nivel 8 y eso, como nuestro Rattata. Así que bueno, venga. Vale, venga. Creo que este es el combate final, chicos. Ahí adelante está nuestro rival. Me entreno para saberlo todo sobre los Pokémon. Vale. Este templo siempre ha parecido un templo budista, ¿no? Los que es un templo budista. Ya, pero es que de pequeño yo me creía que esto era un templo. No sabía lo que era. Cuando yo jugué este juego, yo vi la Torre Bells, pero yo dije, ¿esto qué cojones es? ¿Una secta Illuminati o qué cojones es esto? Porque he visto en combatas. Vale, no va. Le quitamos muy poco. Hostia, es que es nivel 6. Vale, nos va a quitar bastante. No nos ha quitado nada. Vale, no es eficaz, de puta madre. Vale, placaje. Vale, nos va a dar mucha experiencia. Puede que hasta subamos de nivel si matamos a este Bellsprout. Vale, si nos hace un crítico no nos mata, porque madre mía, no es nada eficaz, así que de puta madre. Adiós, Bellsprout. Vale, se debilitó. Vale, 108, vale, sube de nivel por huevos. Vale, sube de nivel.
Vale, de puta madre. Vale, 12 PS. Bien, de puta. ¡Oh! Que sube de nivel, ¿eh? Capaz este chaval de subir de nivel. Para ser Bonzo. ¿What the fuck? ¿Ha dicho algo de Bonzo? Vale, pausad el vídeo y decidme qué cojones significa Bonzo. Vale, vamos a luchar. Vale, creo que en ese combate vamos a ir cambiando a todo, ¿eh? Y después de este combate vamos a guardar la partida porque capaz soy de que se me buguee ahora. Venga, va. Y como se me buguee ahora, me pego un maldito tiro. Vale, venga, Bellsprout. Vale, nivel 6. Madre mía. Es que ahora están a mal nivel y madre mía. No es nada eficaz, no creo que nos mate. O si nos puede matar. Vale, no. Creo que no nos va a matar. Vale. Vale, 9 PS. Vale, estaba 12 PS, 12, 11, 10, 9. Vale, 3 PS, 9, 8, 7, 6. Vale, nos dejaría 6 PS. 5, 4, 3. Vale, y si nos hiciera un crítico, no nos mataría. Así que de puta madre. Dime que le hacemos un crítico. No, no le hacemos un crítico. Vale, látigo sepa. Vale, Bloody, ¿tienes ataque rápido? Que no me he fijado. No, no tenemos ataque rápido. Vale, 6, 5, 4, 3. Vale, nos dejaría 3 PS y no creo que nos haga un crítico. Vale, bien, y somos más rápido, de puta madre. Vale, subimos ahora de nivel seguramente, ¿no? Sí, sí, 108, subimos nivel, ¿no? Sí, de puta madre. Vale, vamos bien contra el rival. O al menos eso creo, a menos que el rival los tenga ahora a nivel. Vale, tornado, y encima aprendemos tornado. A menos que el rival los tenga a nivel 13 o por ahí, no sé. Mi cerebro, vale, mejor no leo el diálogo que si no tardamos más. Vale, uy, casi lucho contra ese chaval. Vale, creo que este no daba la cuerda huida, si mal no recuerdo. Madre mía, cuánto me acuerdo de este juego, ¿eh? Sé que lo jugué bastante años atrás. Venga, va, guardamos la partida. Venga, va. Vale, no, este sí lucha, ¿no? Vale, no, el que nos daba la cuerda huida era uno que estaba ahí adelante. Vale, ahí está nuestro rival. Joder, maldito Echo. Vale, podría haberle puesto otro nombre. Podría haberle llamado Chopper, que es un youtuber con el que yo grabo. O también podría haberle... ¡Se nos ha bugueado! O sea, mira las Pokémon, se nos ha bugueado. ¡Madre mía! He predecido lo que iba a pasar, madre mía. Chicos, vamos a luchar y... creo que después de este combate terminaremos el capítulo. Vale, a ver cuánto confías en tu equipo Pokémon. Vale, confío más en ellos que en mí mismo, ¿eh? Eso es verdad. Venga, va. Vale, vamos a luchar contra este y... quiero aclarar una cosa. Aquí, arriba a la derecha del vídeo, dejaré lo que viene siendo mi nombre en Pandora Showdown. Y vale, ahí la hemos cagado. O sea, he estado comentando mientras luchaba. Y eso sabemos que cada vez que las cosas se le muere un Pokémon. Vale, vamos a usar Tornado, que le debe quitar bastante. Y creo que va a morir, ¿no? O Tornado era el ataque que cambia. Vale, no, muere, muere. Un golpe crítico encima, madre mía, Bloody. Lo está haciendo muy bien, vale, sube a nivel 10, Bloody. Bloody, 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 toma, sube a nivel 10, de puta madre. Venga, va. Vale, no sé si seguir luchando con Bloody. Vale, nos saca un Hoothoot que es también tipo volador, así que vamos a cambiar de Pokémon. A nuestro Mold, que la verdad, creo que va a tener muy buen nivel este. Creo que podría haber cambiado a Totodile sin ningún problema. Y, vale, pensar, vale, un Hoothoot. Vale, vamos a ver cómo es este Hoothoot. Vale, nivel 7. Vale, vamos a dar ataque rápido. Hoot, hoot. ¿Cuánto le quitamos? Creo que, no, que le vamos a quitar poco, la verdad. Vale, le quitamos bastante. ¡Hipnosis! ¿Cómo puede tener este Hoot hipnosis? ¿En serio? No me lo creo. Smol se durmió. No creo que den un ataque nos mate, ¿no? Vale, creo que vamos a estar dos turnos así. Vale, usa gruñido para bajarnos el ataque. Aún así no le va a servir de nada porque va a morir. Vale, creo que al siguiente turno se despierta. Vale, puta madre, se ha despertado. ¿Qué? Madre mía, predisco esto, predisco todo, ¿eh? Soy el puto amo. Bueno, tampoco nos emocionemos. ¿Qué te imaginas? Justo cuando digo soy el puto amo, ¡pum! Muere Molt. Venga, va, muere Hoothoot. Es nivel 7, creo que podemos... vamos a ganar mucha experiencia, ¿no? 87. Sí, sí, muchísima experiencia. Vale, perfecto. Pues esto ha visto que sí, que confías mucho en tu equipo Pokémon. Confío más en ellos que en mí, la verdad. Bueno, chicos, espero que haya gustado este capítulo de Pokémon Plata Soul Silver Dual Log. Bueno, mejor le he llamado Pokémon Plata 6, casi ya está, como en el título. Bueno, espero que haya gustado. Me ha gustado este capítulo mucho más que el anterior, porque tenemos un equipo mucho más estructurado que el anterior. Bueno, porque en el capítulo anterior ni siquiera teníamos equipo, así que de puta madre, ¿no? Hemos salido de la situación en la que este chavalín tenía veneno. Y la verdad, quería que iba a morir en ese entonces, pero bueno. Espero que os haya gustado. En el siguiente capítulo lucharemos contra nuestro rival y lucharemos en el gimnasio. Así que hasta la próxima. Y adiós.